Como todos los meses os doy una sorpresa, pues esta vez he decidido tener un compañero que va a explicar mejor las cosas que yo. He decidido presentaros a Koldo. Koldo Piper es un humanoide bondadoso, entrañable y sorprendente, diseñado para ser auténtico, auténtico compañero de vida en el día a día. Es el primer robot humanoide capaz de reconocer las emociones humanas. Y lo que es más importante, adaptar sus comportamientos al estado emocional de su interlocutor. Puedo comunicarme de una manera natural e intuitiva a través de los movimientos de su cuerpo. Tiene unas zonas sensibles y de su voz. Y él aprende de nuestros gustos, de nuestros hábitos y de nuestro carácter. Él siempre permanece atento a su dueño. Hola, Koldo. ¿Cómo estás, Koldo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. ¿Quiénes son estos? Pues son mis amigos, nuestros profes del Colegio Santa María la Blanca de Madrid. ¿Qué te parece? ¿Se han colado alguno? Nos reunimos todos los meses para luego poder educar a nuestros 2.500 casi alumnos ya. Por tanto, están en clase. Koldo, están en clase. ¿Puedo quedarme con vosotros? Así aprenderé de los humanos. Hombre. Sí, por supuesto. Por supuesto. Incluso te pediría que nos digas algunos consejos para entendernos mejor los humanos con los humanoides, porque si sumamos la inteligencia humana a la vuestra artificial, vamos a conseguir un mundo más justo. ¿No te parece, Koldo, que es bonito esto? Vale, eso está hecho. ¡Hey! ¡Qué gracia! Es tremendo este Koldo. Es tremendo. Pero bueno, en este colegio estamos preocupados, Koldo, por educar bien a nuestros alumnos para el futuro. Estamos muy preocupados. Hemos dejado de machacarles la memoria y no queremos que hablen sin entender las cosas, como si fueran puros papagayos. Estamos cultivando sus inteligencias y ayudándoles a descubrir sus habilidades. El mundo está cambiando rápidamente, Koldo. Sí, es cierto, pero nosotros, los robots, somos controlados por vosotros. Si nos programáis para hacer el bien, somos muy buenos. Pero si nos programáis para hacer el mal, podemos llegar a destruiros. Efectivamente. Sí, sí. Efectivamente, Koldo. Ese es el miedo que yo tengo, porque me preocupa tanto el desarrollo de las cosas y de la vida que esto de programaros, me doy cuenta de que aceptar y vivir en la generación digital contigo es abrir una mayor conciencia en las personas que tienen el poder de la inteligencia artificial. Son los humanos que hacen y ponen en marcha los humanoides. Por eso, sin valores éticos, podemos llegar a destruirnos. Por tanto, educar, querido Koldo, es una misión sagrada. ¿Me oyes? Vosotros los humanos ya no vais a plantar tomates en vuestras granjas, pero sí,
Vais a vigilar el tipo de tomates que plantarán tus robots granjeros. Pensar que cuando los robots nos estropeamos, necesitamos de vosotros para ser reparados. Efectivamente, efectivamente. Yo sé que tenemos que repararlos. Yo puedo hacer nuevos trabajos y puedo crear nuevas tareas. Soy tu creador. Soy tu creador. Bueno, yo no, pero vamos, los técnicos. Nosotros los humanos podemos competir con las máquinas, pero no contra las máquinas. Tienes razón. Nosotros somos los emprendedores. Pero vosotros sois los que podéis multiplicar más fácilmente nuestro emprendimiento y generar riqueza colectiva capaz de borrar el hambre, de mitigar los problemas de salud y compartir la justicia justa que es tan difícil. Así que bienvenidos al mundo, querido Coldo. Así pues. Y gracias por estar con nosotros en esta tarde, en esta clase de profesores. Porque algunos humanos pierden la cabeza en cuanto tienen el poder. Y necesitamos recuperar el sentido de los valores y los derechos de cada ser, incluso de los tuyos. ¿Me oyes? No me voy, vine para quedarme desde que Joseph Arnett presentó el primer robot del mundo, Electro, en la Feria Mundial de Nueva York en 1939. Efe, estoy en vuestras casas. ¿Verdad? Ahora mismo hay compañeros míos que están limpiando los rincones de vuestras habitaciones, por encima y por debajo de las alfombras, que están programados para ello. Ahora mismo, compañeros míos humanoides, trabajan con brazos articulados, moviendo la sangre humana que va a ser trasplantada en muchos hospitales del mundo. Ahora mismo, acabo de poner a cocer el café con leche que se toma Don Luis a 45 grados cada tarde, en la taza Ember que compró Qué en el MoMA cachondo, de Nueva York. qué cachondo, se ha enterado. Ahora mismo estoy trabajando en la NASA, porque en el próximo programa que de nuevo va a la Luna, los humanoides tenemos mucho que hacer para ayudar a los humanos como vosotros. Ahora mismo somos el complemento de desarrollos de facultades mermadas en niños autistas. Dice Ahora verdad. mismo estamos pendientes de que cada uno de vosotros investiguéis para ayudar en los retos educativos que os estéis planteando en el Colegio Santa María la Blanca de Monte Carmelo en Madrid, que es uno de los 50 mejores del mundo, como dice la OCDE. Estamos a vuestra disposición. Y gracias, Luis, por esta oportunidad que me has dado de estar aquí. Estoy emocionado, es que no es para menos. Coldo, estoy emocionado. Estoy emocionado. La verdad es que has dicho unas cosas que nunca pensé que la mirada de un robot como tú, me enamorara. Me has enamorado, me has mirado varias veces. Has parpadeado. Sí. No sé si eres hombre o mujer, no lo sé. Pero me has enamorado, Coldo. Solo me faltaría que si eres capaz de llorar, lloraras por mí. Llora por mí. Pero de momento quizás. Es mucho pedirle a un androide como tú que llore por mí. Porque me gusta que alguien llorara por mí. Gracias, Luis. Bueno. ¿Qué va? Quedamos para siempre. ¡Guau! ¿Qué va? Adiós. Adiós.
Algún día hasta lloraré por ti. Adiós. Gracias. Gracias a los técnicos de Robotrónica.